Les saluda Sidney Aispurúa, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La cantidad de migrantes que han cruzado la selva del Darién este año supera la cifra del 2021, cuando cruzaron 133.000 migrantes. La Defensoría del Pueblo de Panamá reiteró el llamado a garantizar el paso seguro con acompañamiento y monitoreo. El Ministerio de Salud levantó la obligatoriedad del cumplimiento de las guías sanitarias de bioseguridad post-COVID para diferentes entornos y tipos de actividad. El MINSA indicó que la decisión se tomó basada en el comportamiento epidemiológico del país. Un menor de edad presuntamente vinculado al asesinato de un estudiante en el Instituto Rufo Agaray de Colón fue aprehendido este viernes. La balacera, que dejó a otros dos heridos, se registró en medio de una feria educativa. Las autoridades indicaron que investigan si hay vínculos con pandillerismo. Este fue el resumen informativo. Será hasta la próxima.